¿Qué es su problema, hombre? Tú. Aquí estamos, camino en este dios de escapar al desierto a casa de ti. Y sientes ahí afila ese cuchillo como si nada. ¿Te llamas un bandito? No mires mejor con las riendas. No estás igual bueno bastante ser un Boy Scout. Sí. Idiota. Sentado allí como un perro. Mi padre era un Boy Scout. ¡Cállate! Vamos, deténlo, deténlo. Esto no es sobre los nudos o caballos. Esto es el pasado. Somos banditos, somos hombres orgullosos. Y tú tienes el tiempo de un sajeo niño. Debemos saber que somos nuestras diferencias al lado. El temple de un niño. Le mostraré el temple de un hombre. Somos banditos, somos hombres orgullosos. El temple. Debemos. Orgullosos, y tú tienes el temple de un. Aquí está donde esos hombres malos pinche cabrones enterraron a Shamil y Ricardo. En la misma tumba, sin dignidad y ningún honor, y sin sus botas. Y sin sus botas. Parece que se curró bastante. Vámonos, muchachos. Yo tengo hambre porque me quedo. Yo tengo hambre porque me quedo. Yo soy el Little Gopher. El tecolote habló de ustedes en una visión. Entonces ya debes saber de nuestra situación. Los hombres de la ley han robado a nuestros caballos y pusieron grietes a nuestro compadre Paco. Son cobardes, son muchachas. Get up, you fool, and we're gonna have to drag you some more. All right then, let's drag him some more. Yeah, should have got up when he told you to. Now you're gonna get an ass full of gravel. Paco tenía el mal suerte de caminos del cruce con estos hombres malos quienes se esconden atrás de sus insignias. Lo arrestaron por un crimen que no cometió. Fraude del correo. Estoy asustado. Si no lo encontramos, pronto. Well, adios, amigo. Comfortable, punk. We gonna kick him over like this here? I don't know. Estos son una policía mala. Esto es mi amiguito. No es un apagatino del cerdo. Podría matar esos hombres de la ley fácilmente. Vi sus botas con sangre. Tallados arriba pavos iguales, los danaría más servamente. ¡Paco!
Estás muy quieto esta noche, Danielito. Aguas quietas corren hondo. ¿Qué estás pensando? Dime. Esos hombres de la ley, sus mentes son débiles. No necesitan armas. Me los llevo con mi arrelo. Aguas quietas corren hondo. ¿Qué estás pensando? Dime algo. Si son cucarachas o hombres de la ley. Y bebedor de fuego, ¿qué piensa? Pienso que quiero otra bebida. Estrellamos 8 fuertes, sí. Sí, Pablo se fue de nosotros por un grupo del blues. ¿The Blues Delta? Estaban fantásticos. Sí, y eran tan buenos. No podemos censurarlo por salir. ¿Qué instrumento hizo Pablo abandonar su pistola? La guitarra. Parece aquí es una tarjeta postal que nos envió. Mira, una foto de la banda. Si Pablo estaba aquí, sabría qué hacer acerca de esta situación. No, ves este instrumento aquí. Con este jugarrío a solo 3 notas. ¡Bang, bang, bang! Qué bueno haría uno más de nosotros hacer. Todo lo que recorrimos es un arma rápida. Hay solo 3 de ellos. ¿Ves? Este es como trabajaría. Eso yo. Pero ¿sabes algo, Paco? No estábamos nunca amigos. ¿Qué? Solamente conocidos. Pero. Yo, Paz. Thank you.
smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share.